Buenos días, Elio Pimentel, miembro del Buró Político. Hoy en la rueda de prensa tenemos algunos puntos que ha analizado el Buró Político, entre ellos las torrenciales lluvias que han acaecido a todo el territorio venezolano. Ayer estuvimos una comisión del Partido Comunista en acompañamiento al diputado Oscar Figuera a la ciudad de Tejería, donde se entregaron un conjunto de insumos, mascarillas, ropa, a la población de Tejería en el ambulatorio. Allí mismo nos dimos cuenta, como a las 5 de la tarde, de la catástrofe sucedida en el Castaño, en el estado de Aragua, donde el crecimiento del río El Castaño desbordó las quebradas de Palmarito y Corozal, siendo la quebrada de Palmarito, que llena el dique, el rompimiento del dique ocasiona una oleada que afectó el sector norte del Castaño fuertemente, los sectores de Ojo de Agua, Corozal, Palmarito, donde rocas quedaron en toda la avenida principal del Castaño. Hacemos un llamado al gobierno nacional porque, aparte de que estos son consecuencias de las lluvias, consecuencias naturales, pero debemos hacer el mantenimiento preventivo de las cuencas, de los ríos, y prever el crecimiento de la población que se hace en esos valles cercanos a los ríos y a las crecientes. En el estado Miranda, en particular, Hoyo de la Puerta, donde las primeras lluvias ocasionaron destrozos. Sin embargo, el gobierno nacional y el gobierno local no han atendido todas esas circunstancias que se presentaron en Hoyo de la Puerta. Igualmente, el Buró Político analizó desde el punto de vista laboral, donde avanza el plan dirigido a destruir las direcciones sindicales, esas direcciones que luchan en favor de los trabajadores y no se subordinan al gobierno. Ahí tenemos que en la empresa Corpolé recientemente fue despedido sin calificación previa el dirigente sindical Ernesto González, secretario de organización del Sindicato Profesional de Electricistas del Estado Carabobo. Asimismo, en Corpolé de Mérida fue jubilado de manera forzosa otro dirigente sindical por participar en protestas en defensa de los derechos de los trabajadores. Anteriormente fue despedido el dirigente sindical electricista del Estado Falcón, Stanley Bracho. Están amenazando con despido a Ángel Nava, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica, FETRALEC. Asimismo, tales despidos y jubilaciones forzosas y amenazas contra dirigentes sindicales de FETRALEC y sus sindicatos filiales hace parte de un plan que antes se expresó en maniobras judiciales para impedir las elecciones de FETRALEC, con la finalidad que no se discuta la convención colectiva, cuya discusión fue suspendida igualmente en el año 2018, perjudicando a miles de trabajadores de la industria eléctrica. Hoy saludamos la movilización realizada en la mañana de hoy por las y los jubilados de PDVSA en la sede de La Campiña, en defensa de los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Este fin de semana, en el 29 pleno del Comité Central, se valoró la realización de las conferencias regionales, donde
se cumplió un 70% a nivel nacional, en virtud de que las lluvias torrenciales limitaron la realización de 3 conferencias que se realizarán la próxima semana. En materia internacional, el Buró Político consideró, en primer lugar, el Esequibo. En cuanto continúa el proceso interpuesto por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, vía esta, que no es la instancia para dirimir. Desde el Partido Comunista de Venezuela pensamos que se siga trabajando por la resolución pacífica e ir realizando en conjunto acuerdos de desarrollo común en interés de ambos pueblos y no de las corporaciones internacionales. Igualmente, rechazamos el acuerdo imperialista de intervención militar al pueblo de Haití. Nos solidarizamos desde el Partido Comunista con el pueblo de Haití por esas amenazas imperialistas. Expresamos la solidaridad con la huelga nacional que comienza hoy en Francia, exigiendo las mejoras de los salarios de los trabajadores. A solicitud del movimiento Lucha de Clase, el Buró Político consideró evaluar la situación del camarada Kirill Ukrashev, dirigente sindical de repartidores de comida de Rusia, el cual fue acusado falsamente de terrorismo, solamente por defender los derechos de los trabajadores. Para concluir, rendimos homenaje hoy, 18 de octubre, cuando en 1965 el gobierno de Raúl Leoni fue secuestrado, asesinado, el camarada Alberto Lobera. ¡Presente! ¡Presente! Su cuerpo apareció en las playas de Lechería en el estado de Anzuategui.